tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortín? Ani, buenas noches, muy bien. Bueno, quiero agradecer a Renzo, que me peina, a Celina González Balcarce, que me arma el look, así este estilete que tengo ahora, ¿cómo es? Así, pantalones, mira, camisola, un básico abajo. Bueno, acá estoy. Che, quiero contarles a ustedes y a los que están acá detrás de cámara que le hice una nota a Horacio Arceigor, el secretario general del Sindicato de Televisión. Y dice que nunca estuvieron mejor los trabajadores de la televisión. A no quejarse, ¿eh? Tienen dos paritarias, la paritaria del cable y la paritaria de la televisión abierta. Y que en 5 o 6 años se crearon más de 10.000 puestos de trabajo. Así que, a ponerse las pilas. Creo que viene el 25%, espera, viene el 25% y en vez de tres pagos, en dos. Porque parece que en la última asamblea ese fue el reclamo. ¿Estamos? ¿El hombre es de Caló o es de Moyano? No, el hombre es oficialista. Okay. El título de la nota era, apoyamos el modelo, somos kirchneristas. O sea que está bien. Dicho esto, y los muchachos alegres, contentos. Sí, sí, como se nota acá. A no quejarse. Hablemos de plata, adelante, además. Claro, hablemos de plata, hablemos de gobierno. Política. Tuvimos una semana la semana pasada y va a continuar seguramente en las próximas, una semana recargada. Yo creo que terminamos de salir de acá y ya estaban los anuncios en la calle. Sí. Ya viste canje de deuda nuevo, con algunos elementos adicionales esta vez. El impuesto a la famosa medida de mejorar el mínimo imponible para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias a full. También con algunas particularidades bien propias del gobierno de Kirchner o del kirchnerismo en general, más allá de la esencia de la medida, y finalmente el conflicto con LAN, que siguió y amenaza ahora con reactivarse. Porque hoy escuché en la radio esta mañana un legislador chileno que decía, la verdad que el tuit en manos de los presidentes es un peligro. Sí. Porque, claro, el tuit está hecho para la espontaneidad, para que uno diga lo que quiere o por lo menos lo que piensa. Y en general, entre los jóvenes o los que no tienen mayor responsabilidades, uno la verdad que puede decir cualquier cosa. Que un presidente diga, no digo cualquier cosa, pero que se exprese como una persona más de la calle, tiene estos problemas. El gobierno de Chile está ardiendo por dentro y disimulando diplomáticamente por lo que dijo la presidenta, que casi puso en duda que Piñera, el presidente chileno, ya no sea dueño del LAN. Bueno, y en política se están rearmando, me parece, las fuerzas, ¿no? Se está rearmando el peronismo. ¿Qué va a pasar con los votos de Narváez? Que es lo que nos preguntamos siempre. ¿Qué va a pasar con las fuerzas? ¿Cuáles son los que van a seguir yendo hacia el Tigre? Los que van a tomar la Panamericana hacia Tigre. ¿Cuántos van a ser? Las antorchas, como diría Jorge Asís, ¿no? Que las están volando hacia el Tigre. ¿Qué va a pasar con Macri? ¿Si se va a acercar o no se va a acercar a Massa? Da la sensación de que cada vez está más lejos. ¿Y qué va a pasar con Hermes Wiener y todo el sector que maneja Margarita Stolbizer, el sector centro-izquierda? El área de centro-izquierda, claro. Y el otro tema, Luis, es la aparición con fuerza y la presencia con fuerza de Daniel Scioli. Daniel Scioli y Karina Rebolini haciendo campaña. Hasta ahora no había aparecido Karina haciendo campaña. Yo creo que, claro, y dando definiciones. Hasta ahora no se había, yo supongo que además puertas adentro, no se había arreglado este conflicto latente, digamos, y ahora sí, Scioli se siente probablemente el sucesor de Cristina Kirchner y por lo tanto está dentro y está dentro con todo, haciendo declaraciones, haciendo campaña. Ahora, una cosa que yo estoy notando, ¿no? En las conversaciones cotidianas y en general en las declaraciones es que había algo que se pedía, que era elevar el mínimo no imponible. Sí. El impuesto a las ganancias, sí. Está bien. La presidenta ya tomó la decisión, ya está, se va a lograr. Esto, ahora, la argumentación de que es electoralista, ¿no es un argumento un poco pobre en relación a que por lo menos ya está, es un hecho, y los trabajadores se van a ver beneficiados? Sí, si te quedas en eso, sí, es un argumento pobre. Uno tendería a pensar, bueno, es inevitable analizarlo críticamente, ¿por qué lo hicieron ahora y no hace 6 meses? ¿O no el año pasado? No, digo, los mismos problemas de caja, y tal vez hoy son peores, para tomar una medida como esas, si querés, uno diría desde el punto de vista ortodoxo, más irresponsable desde el punto de vista fiscal, para hacerlo ahora. Si lo hace ahora, claramente es una medida electoralista. La forma, y no digo la forma en el sentido de cómo habla ella ni cómo lo presenta, ¿no? Como se ha hecho técnicamente, puede representar un problema de aquí en más, porque el impuesto a las ganancias, como la mayoría de esos impuestos, son anuales.
Y ellos están fijando un impuesto diferencial desde septiembre a diciembre. Y con una duración que, si uno mira el decreto, termina a fin de año. Bien. Obviamente después seguramente lo van a prorrogar, no quiere decir que le van a volver a meter la mano en el bolsillo a la gente. Pero digo, son cosas que se nota el apuro, se nota la improvisación en esas cosas. Tengo está muy bien, está muy bien hecho, pero... Nosotros, y la, en general, las cucardas de la baña eran el tema de cómo había manejado el tema de la deuda. Sí. ¿No es cierto? No solo, pero sí, la renegoci... era uno de los bueno, puntos una, centrales. Una claro. era, cómo manejó el tema de la deuda y cómo la negoció y cómo fue la quita, hoy se ve el resultado, que es el tema de los fondos buitre, etcétera, etcétera. Sí. Si adorábamos, entre comillas, a la baña antes y el resultado de lo de la baña es esto, ¿por qué estamos tan enojados acá? Sí, yo creo que ahí hay, digamos, lo hablábamos fuera de cámara, ¿por qué estamos tan enojados? Digamos, ¿por qué está enojada la gente que siempre se enoja con Cristina Kirchner y su gobierno? Claro, que está enojada por todo. Tiene que ver con que hay un enojo muy generalizado, es una acción política, digamos, nada de lo que hace Cristina está bien. Sí. Nosotros no solemos pararnos, por suerte, en ese lugar. Ahora, respecto de la baña, yo te diría, no, yo no diría tan linealmente que lo que hizo la baña ahora deriva en esto. Los fondos buitres hubieran estado siempre. Sí. Y están siempre en este tipo de operaciones cada vez que hay un país entra en crisis, allá vienen los tipos a comprar deuda barata para venderla o para reclamar que le paguen después del 100%. Lo que uno puede criticar es, otra vez, ¿cómo se hizo este operativo? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué no se sacó antes del medio a estos fondos? Que en definitiva es verdad, son el 0,43% de la deuda argentina. Eso es lo que uno pone en el foco, ¿verdad? Es decir, si ahora se reabre el canje, ¿por qué no se reabrió hace un año? El otro día Ricardo Alfonsín lo dijo, lo expresó públicamente. Nosotros decíamos que había que abrir el canje y éramos traidores a la patria. Pero además no es que se suponía, lo dijeron Cristina, su ministro, dijeron que Ricardo Alfonsín era un traidor a la patria porque proponía reabrir el canje. Bueno, lo reabrieron ellos. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. ¿Cómo no? Auspiciantes, y ya volvemos, dale.